Pueden sentarse, hermanos. Ustedes encuentran que la bienaventuranza del que teme a Jehová, la bienaventuranza, bienaventurado, felices, dichosos son los que temen a Jehová. Y este es un salmo, ustedes lo ven ahí, es un salmo gradual, ¿verdad? Es un salmo gradual. ¿Qué quiere decir salmo gradual? Los salmos graduales empiezan en el salmo 120, es el primero de los salmos graduales, y se llega hasta el salmo 133. Y estos salmos se recitaban en cada una de las gradas, cuando el que llegaba, hermanos, en cumplimiento a la palabra de Dios, a la ordenanza de Dios, de que por lo menos una vez al año su pueblo tenía que subir a Jerusalén para adorarlo en el templo, ¿verdad? Entonces, por lo menos una vez al año. Entonces, el pueblo, hermanos, iba masivamente. Y cada vez que subía una grada, la grada del templo, entonces recitaban, cantaban, ¿verdad?, uno de estos salmos. Entonces, hermanos, desde el momento en que usted decía, en esta oportunidad voy a subir a Jerusalén, usted iba expectante, hermano. Usted iba alegre. Usted iba, ¿qué va a hacer el Señor con mi vida, con la vida de mi familia? ¿Qué va a hacer mi Dios en este periodo hasta el próximo año que regrese? El Señor va a hacer algo. Así como ha hecho en este año que ha pasado, el Señor se va a glorificar. Entonces, iban con un agradecimiento a dar gracias por lo recibido. Y iban, hermanos, alegres, gozosos, regocijados por lo que el Señor iba a hacer en el próximo año, o sea, ese año que se iniciaba. Entonces encontramos aquí, hermanos, tres tipos de bendiciones: la bendición individual, la bendición de la familia y la bendición de la congregación. Y toda la bendición está amarrada una con otra. A veces pensamos que, no, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pero si no bendice al hermano, si no bendice a la congregación, ¿de dónde le va a venir la bendición? Está conmigo. Tenemos, hermanos, que darnos cuenta que somos parte de una familia, que somos parte de un cuerpo. Si la familia tiene éxito, tenemos éxito nosotros. Si la familia de Dios está bien, estamos bien nosotros. Y si esto lo llevamos a nivel de la nación, si lo llevamos a nivel del país, hermanos, si el país está bien, vamos a estar bien. Amén. Si el país está mal, estamos mal. Día de ayer platicaba con el hermano Mauricio Nava, ¿verdad?, pastor general de la Iglesia del Camino, y sobre los resultados y el impacto que se tuvo a nivel nacional de la cruzada, hermanos, tomando mi nación, tres días, ¿verdad?, tomando mi nación. Y los reportes que él ha recibido y análisis que se hace, ¿verdad? Y, hermano, ¿por qué se hizo esa cruzada? El Señor demandando. Por eso hubo unidad dentro de la iglesia, demandando de que nos humillemos ante Él, pero no una congregación apartada, sino que todo el pueblo de Dios, reconociendo que solo hay un Dios, que Él es el que tiene el control de todas las cosas, que si nuestro cuerpo no está sano, que si nuestra familia no está sana, que si nuestra, hermano, familia nuclear, ¿verdad?, esposo, esposa, hijo, si la congregación no está sana, si la nación no está sana, todos estamos, hermanos, en problemas. Pero Dios quiere bendecirnos, y por eso dice: bienaventurado todo aquel. Bienaventurado es dichoso, hermanos. Dichoso, ¿quién? El que teme a Jehová, ¿verdad? El que teme a Jehová. Entonces, la bendición individual, el hombre individual, la persona individual, el hermano visto individualmente, es bendecido cuando es un hombre temeroso o una mujer temerosa de Dios. Que por ser temeroso de Dios, temerosa de Dios, es alguien que anda en los caminos del Señor. Y
hermanos, cuando comiences, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cómo le va a ir, hermano? Bien. Pero cuando es que nos va bien, fíjese las tres bendiciones que el Señor nos da: temor de Jehová; segundo, andar en sus caminos; tercero, tener un trabajo, y lo que usted trabaja, poderlo disfrutar, comer, disfrutar de lo que usted trabaja. Amén. Eso quiere decir que para el Señor es que a usted le está yendo bien y le va a ir mejor, y el próximo año mejor. Pero, hermano, si no empezamos, por eso la revisión, la reflexión: ¿cómo está mi temor al Señor? En el libro de Proverbios, hermanos, Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El insensato, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Tenemos temor de Dios, hermano? ¿Conocemos los 10 mandamientos y tenemos temor de Dios? Este es el día del Señor. Ando en sus caminos en este día, y así como ando en este día, ando el resto de la semana. Fíjense que si queremos estudiar lo que es el temor de Dios, libro de Proverbios, hermano, no hay a dónde. En Proverbios 1:29 nos dice: cuando aborrecieron la sabiduría, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, les está sucediendo todo lo que les sucede. En Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y eso es, hermano, el temor de Jehová. Queremos que nos vaya bien en todas las cosas en nuestra vida, y yo creo que todos queremos, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Iniciamos con el temor del Señor. Y cuando, hermanos, es que este es el día del Señor. Y desde que, hermanos, sabemos eso, ¿no?, día sábado, voy a preparar todas las cosas para estar el día del Señor. Voy a preparar los alimentos, voy a preparar, hermano. No de que el día del Señor me voy a dedicar a hacer todas las labores de la casa o complemento de trabajo. No, es un día que yo le debo de dedicar a Él. ¿Está conmigo? Yo voy al culto y en el culto ya estuvo. Ya con eso ya cumplí. ¿Tiene temor de Dios? Es que no es lo que usted interprete, sino que el día del Señor, ¿qué significa? ¿Qué significa el día del Señor? Guardar ese día para el Señor. Si yo lo guardo, ¿por qué lo guardo? Porque tengo temor de Dios. A Dios, Dios me pide que haga eso y yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer de buen grado. Fíjense que a veces me llevo exámenes y cosas a la casa y lo voy a hacer. Yo ya descarté, hermanos, totalmente. Si es algo, ¿verdad? Todavía nosotros no lo hacemos de decir, pues sí, la comida, ¿verdad? Toda la comida ya va a estar preparada y para no lavar platos, no hacer nada ese día, porque ese es el día del Señor. Toda mi mente, todo mi corazón, todo mi ser debe de estar, hermano, dispuesto a reverenciarlo y estar en la presencia de Él. Voy a estar con la familia disfrutando, platicando, pero estamos en la presencia del Señor, como siempre lo estamos, pero aquí más consciente, porque es el día del Señor. Por eso nos habla: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus